Buenos días con todos. Ya que perdimos una clase por las elecciones, vamos a recuperar esta clase de manera online. Ya hoy día vamos a hablar de lo que es el Internet. Bueno, el Internet es algo que usamos todos los días, probablemente. Es el Internet, del Internet dependen la mayoría de empresas, casi todas las empresas del mundo, instituciones, etc. El Internet se ha vuelto una parte integral de nuestra vida diaria, ¿ya? Pero ¿cómo es de que surgió el Internet? ¿Qué ocurrió para que surgiera esta herramienta tan útil? Bueno, durante los años 60, la década de 60 al 70, la agencia DARPA comenzó a desarrollar una serie de proyectos cuyo objetivo era enlazar múltiples redes de computadoras que funcionarían como un solo sistema. O sea, ¿cuál era el punto de crear esta red de redes? Bueno, como en los años 60 se estaba dando lo que era la Guerra Fría, los Estados Unidos estaban bastante preocupados por cualquier posible ataque que podría venir de parte de sus adversarios. Entonces lo que se planeaba era tener un sistema en el cual, si es que hubiera algún ataque o algún desastre de cualquier tipo, no necesariamente un ataque deliberado, esta red todavía podría funcionar. No, el sistema no sería comprometido. Ya, es básicamente tener varios puntos en los cuales, si un punto es afectado, no debería afectar mayormente a los demás. Similar a las redes que habíamos visto en la parte que era topología, como una topología estrella, más o menos. Entonces, la primera red en implementar exitosamente esto fue ARPANET. Y bueno, ARPANET es la red que nos ha dado la infraestructura del Internet de hoy en día. O sea, cada vez que utilizamos el Internet, como que al mismo tiempo estamos utilizando ARPANET, ya, porque ARPANET fueron los inicios de Internet. Han cambiado muchas cosas en la tecnología, pero la infraestructura principal salió en base a ARPANET. Esta ARPANET se completó de desarrollar y probar en 1969. Y esta ARPANET al comienzo conectaba a 4 estados de los Estados Unidos. Cada uno era una universidad, ¿no? Esto es el oeste de Estados Unidos. Así que esto para ese tiempo fue algo bastante novedoso. O sea, nunca se habían conectado redes a esa magnitud. O sea, tantas distancias, ¿no? Porque esto es bastante grande. Estados Unidos es un país gigante. Ahora, bueno, actualmente el Internet es la red de redes más grande del mundo, ¿ya? Que enlaza una combinación de redes LAN, MAN y WAN. Entonces, recordando lo de la clase pasada, LAN son las redes de área local, las más pequeñas que tenemos en nuestras casas, en las cabinas de Internet, en los laboratorios de la universidad, son LAN. Luego tenemos las MAN, que ya son de área metropolitana, que pueden cubrir ciudades. Y las WAN, ya que cubren, se extienden por todo el planeta, ¿no? Conectan continentes, países, etc. Esta es una visualización más o menos de lo que es el Internet, ¿no? Entonces, es una red de redes. Vemos que un punto está conectado a varios y luego hay más conexiones. Y como que acá en el centro se concentran muchas conexiones al mismo tiempo, ¿no? Como una telaraña. Entonces, estas conexiones al centro probablemente son los sitios web más populares que existen, como Google, Facebook, ¿no? Porque la mayoría de gente se conecta a estos servicios. Entonces, si en una red hay un punto al que todos se conectan, ese punto como que se vuelve más denso, ¿no? Y es lo que vemos acá. Aquí afuera son puntos menos que tienen menos conexiones, de repente sitios web menos populares, ¿ya? Pero esto es una visualización de parte de un artista. ¿Cómo es de que el Internet está estructurado? ¿Qué hace que funcione? Bueno, como hemos visto que el Internet es una red de redes, quiere decir de que existen muchísimas redes que son construidas y mantenidas por alguien. ¿Quién es ese alguien? Son los proveedores de servicios de Internet, o ISP, Internet Service Provider. Entonces, ISP es bien populares aquí en Perú: Movistar, Claro, Entel, Bitel,
Más bien, no todas las redes, estas redes presentan una, perdón, estas redes presentan una estructura jerárquica. ¿Qué quiere decir una jerarquía? Que hay distintos niveles, ¿no? No todos son iguales. Veamos cuáles son esos niveles que hay en las ISPs. Tenemos los ISP nivel 1, ISP nivel 2, y los ISP de acceso, o también llamados ISP nivel 3 en algunos casos. Y luego estos sistemas terminales son nuestras computadoras, nuestros celulares, los dispositivos que usamos. Entonces, vemos que hay una estructura de árbol. Entonces tenemos como que un nodo que es el padre, ¿no? El nivel más grande. Estos son los más, la jerarquía más alta. Estos son intermedios y estos son los que van al final. Entonces veamos quiénes son estos de nivel 1, nivel 2, etc. Entonces, cuando hablamos de niveles, también podemos mencionar tier, que es básicamente lo mismo. Entonces en tier 1 tenemos a los grandes operadores globales. Estos señores tienen una infraestructura de fibra óptica en al menos dos continentes. ¿Qué es lo que caracteriza a una red tier 1? De que desde esta red se puede acceder a cualquier punto del internet. O sea, quiere decir de que yo desde esta red podría acceder sin problemas a una computadora que está en China, una que está en Rusia, una que está en Chile, sin ningún problema. O sea, pueden acceder a toda la red. Se les llama el backbone del internet. Backbone es como la columna vertebral. Entonces, como estos son grandes operadores, son empresas gigantes, son multinacionales. Algunas que tenemos son AT&T, América Online, que no es muy conocido acá, pero por ejemplo, tenemos Telefónica International Wholesale Services. Esta es la empresa, digamos, padre, que es dueña de las otras divisiones de Telefónica, como Movistar, etc. Entonces, estos forman la infraestructura del internet, son los que van aquí. Sin los de nivel 1, sería muy difícil el acceso. ¿Por qué? Veamos. En tier 2 tenemos ya operadores más regionales, que no pueden alcanzar los puntos de red y necesitan de una red tier 1 para ello. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo tengo una red, un ISP, tier 2, nivel 2, y que tiene rango para alcanzar toda América. Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica. Entonces, si yo desde Perú quiero comunicarme con un equipo en Estados Unidos, no tendría problema. Dentro de esa misma red puedo acceder a todos esos puntos. Pero, ¿qué pasa si yo desde Perú quiero acceder si es de esa red yo quiero acceder a China? Entonces, como hemos dicho que este tier 2 en realidad solo tiene su alcance está limitado a todo el supercontinente americano, entonces desde la tier 2 no podría. Entonces, ¿qué es lo que hace una tier 2? Si es que se le solicita un punto que no está, que ellos no pueden alcanzar localmente, contacta a una red tier 1 de nivel 1 y le dice: mira, quiero acceder a este punto en China, por favor, dame la conexión para hacer esto, ¿ya? Entonces los tier 2 dependen de los tier 1 para todos aquellos puntos que ellos no pueden alcanzar. Entonces estos son unos señores intermedios, ¿ya? Ahora viene tier 3. Estos son los que dan servicio de conexión a usuarios residenciales e empresas. O sea, a personas normales, empresas comunes. O sea, ya no estamos hablando de los dos primeros. Son empresas gigantes y que trabajan entre ellos, entre esas empresas gigantes. Pero los tier 3 ya son los que nos dan acceso a internet a nosotros, ¿no? El internet que tenemos en nuestra casa, de repente Movistar, Claro. Esas conexiones a internet nos brindan estos señores de tier 3. O sea, ellos son como que la cara para los clientes. Entonces los tier 3 tienen aún menos conexión. De repente un tier 3 tiene solo rango en todo el Perú. Entonces no tendría problema para acceder a ningún punto del Perú, de Arequipa, Lima, Chiclayo, de repente. Pero
si yo quiero acceder a Estados Unidos, tendría que conectarse con una Tier 2. Y si la Tier 2 no puede acceder tampoco, entonces tendría que conectarse con un Tier 1, porque recordemos que un Tier 1 se puede conectar con cualquier punto del mundo. O sea, ellos tienen la infraestructura más grande. Ejemplos de estos Tier 3, Movistar, Telmex, que es famoso en México. Claro, ya. Ahora hablemos de cómo es de que se pueden mandar mensajes en internet, todo. Porque recordemos que el internet es como una carretera. Ya, entonces, ¿cómo es que sabe que un paquete, por así decirlo, un video, una imagen, un mensaje de texto, cómo es que ese mensaje puede llegar a su destino si es tan grande el internet, ¿no? Entonces, para que el internet funcione, todos los equipos de una red son asignados una dirección única, llamada dirección IP. Esta dirección IP es como nuestro DNI. O sea, es un número que asigna únicamente a un equipo conectado a internet. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se representan estas direcciones IP? Bueno, según IPv4, ahorita explicamos qué es esto. Es un patrón de 32 bits. ¿Ya? 32 bits son 4 bytes. ¿Ya? Porque cada byte es 8 bits. ¿Ya? Entonces, cada byte está separado, o cada 8 bits está separado por punto. ¿Ya? Entonces, las direcciones IP las representamos como números. Como números decimales, perdón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver cuál es la dirección IP de mi computadora. Con este comando. Y bueno, en realidad me aparecen varias direcciones, ¿ya? Pero la que es precisa de esta computadora, es que hay otros tipos de conexiones, pero acá me dice dirección IPv4. Entonces, esta es mi IP. 192.168.0.100. ¿Ya? Separados por puntos. Entonces, si esta es una... Si nos dice que una IP es de solo 32 bits, quiere decir de que cada número, o sea, cada número que está entre puntos, podría, o sea, debe tener una longitud máxima de 8 bits. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el número más grande que podemos representar en 8 bits es 255. Entonces, esta sería la IP más alta que existe. Y esta sería la IP más baja. ¿Por qué 255 y no 256? Porque empezamos a contar desde cero. ¿Ya? Bueno, entonces, si yo quiero convertir... Al final hemos dicho que una dirección IP es un patrón de 32 bits. Entonces, esta es la representación decimal. Pero si yo quisiera representarlo binario, tengo que hacer una conversión. Y esta es como las que hemos visto al comienzo del curso. La diferencia es que nosotros convertimos independientemente cada 8 bits. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, la dirección IP 0000 en decimal sería 0000 0000. Ese es un 8 bits, un byte, punto. Y lo mismo, ¿no? Porque todo es cero. Entonces cada uno corresponde a un dígito, a un número decimal, ¿no? El 0 está representado por esto y bueno, los demás son iguales, ¿no? Entonces esto, esto, esto y esto. Ahora, ¿cómo representamos a 192? ¿Ya? Entonces, primero convertimos. Lo que tenemos que hacer es hacer la división clásica, ¿no? Ahorita me es difícil hacer el cálculo manual porque no tengo cómo escribirles. Pero lo que tenemos que hacer es convertir 192 en decimal a binario. Luego 168 en decimal a binario. Luego 1 en decimal a binario. 1 en decimal a binario. Por ejemplo, en el caso de 1,
Bueno, para representar 1 es esto, ¿no? En binario. Pero hablamos de que tenemos 8 bits. Cada segmento es 8 bits. Entonces, tenemos que rellenar con 0. Y ahí hemos representado a 1. Ahora, ahorita para hacerlo rápido, voy a calcularlo nomás con una calculadora online, ¿ya? Por ejemplo, 192 en binario. Me dice que es este. Ya, entonces. Entonces, 192.168.1.1. Primero tenemos esto. Aseguramos, ¿no? 8 bits. Luego 168. Y luego 1, 1. El espacio que yo le pongo es opcional, ¿no? Porque al final el espacio no tiene significado, solo es para leerlo más fácilmente. Entonces, esta dirección IP en decimal, así es convertida a binario. ¿Ya? Y si yo quiero convertir de binario a decimal, hago como siempre hemos hecho, ¿no? Empiezo a sumar. Este es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Ya? Igualito para esto, igualito para esto. O sea, es como hemos visto, solo que cada punto, digamos, cada uno de estos lo hacemos independientemente. Nada más. De esto habrá un par de ejercicios en el examen, ¿ya? Entonces, es lo que ya hemos visto, solo que ahora lo aplicamos a otro concepto. Ahora, a cada ISP se le asignan un segmento de IPs, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De repente, a un ISP, de repente a Movistar se le ha asignado el rango de las IPs que empiezan con 200 hasta, no sé, las que terminan en 250. O, en realidad, los rangos son más cortos. De repente, las que empiezan con 200 y 100, y bueno, hasta las que empiezan con empiezan con 200 y terminan con esto, ¿no? Entonces, todo este rango podría ser el de Movistar. O sea, el punto es de que a cada ISP se le asigna una dirección. Es como decir, a cada ISP se le asigna una lista de DNIs, ¿no? Entonces, esos son los números que pueden usar. Porque al final las ISPs reparten IPs a los usuarios. Entonces, a ver, antes de continuar con esto, es importante que conozcamos el concepto de IP pública e IP privada, ¿ya? Entonces, nuestras computadoras, cuando estamos conectados a internet, tenemos dos, siempre, ¿ya? La IP pública es la que utiliza el internet para comunicarse conmigo. O también podríamos decir que es la que yo utilizo para comunicarme en el internet. Y la IP privada es aquella que se utiliza localmente, ¿ya? Que se utiliza por mi red de área local. Entonces, digamos, yo puedo ver mi IP pública. Si voy, puedo poner en Google. IP, ¿cuál es mi IP? Y me dice, esta es mi IP, ¿ya? Pero esta es mi IP pública. Yo si hago esto, si visito esta página desde otra computadora que está en mi casa, me va a salir la misma IP pública. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de que básicamente cuando nos conectamos a internet, si es que tenemos una sola conexión de internet en nuestra casa, pero muchas computadoras, todas las computadoras comparten esa IP pública, ¿ya? O sea, para el internet, mi computadora es la misma que la de mi hermano y de mi hermana. Pero entonces, ¿cómo es de que se puede distinguir entre uno y el otro? Es que ya cuando estamos en el ámbito de la red local, ya no se utiliza la IP pública, sino se utiliza la IP privada. Entonces, esta que yo les mostré al comienzo, esta es mi IP privada. Entonces, esta es la mía, de repente la IP privada de la computadora de mi hermano es 101 y de repente la de mi hermana es 102, ¿ya?
Entonces viene una conexión a internet, nos identifica con esto primero y luego nuestros dispositivos en la casa, ya sea el router, el switch, se encargan de determinar cuál es la IP privada a la que corresponde, ¿ya? Actualmente, y un punto más. Por ejemplo, se van a dar cuenta, bueno, si puedes investigan más, si les interesa, van a darse cuenta de que todas las direcciones IP privadas empiezan con 192.168. ¿Por qué? Porque el internet se diseñó de esa manera para que no haya confusiones. Entonces se dijo, miren, todas las que empiecen con 192 y 168 van a ser IPs privadas. O sea, eso lo reservamos. Entonces quiere decir de que nunca nosotros vamos a encontrar una IP pública en internet que tenga empiece con 192 y 168. ¿Por qué? Porque ese segmento de direcciones está reservado para que puedan haber IPs públicas e IPs privadas. Ahora existen 2 a la 32 IPs únicas. ¿Qué quiere decir eso? Es toda la cantidad de combinaciones que existen. Entonces, a ver, acá quiero hacer el cálculo. ¿Cuánto es 2 a la 32? Olvídense el L, ya. Este es el número. 2 a la 32 es algo de 4 billones, ¿ya? Billones con B. Entonces, pero en el mundo hay más de 6 billones de personas actualmente. Entonces quiere decir que si quisiéramos darle una IP a cada persona que existe en el mundo, no nos alcanzaría. Y bueno, es un hecho. En realidad ya hemos agotado todas las IPs de 32 bits que existen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya desde hace muchos años, hace décadas, se está hablando de lo que es IPv6. Entonces, actualmente estamos en la versión de IP4. En la IPv6, que es la última versión del protocolo IP, porque IP viene de protocolo de internet. En la versión IPv6, cada IP es de 128 bits, ¿ya? ¿Y cuánto es 2 a la 128? Eso nos daría todas las direcciones IP versión 6 posibles. Miren, ese es un número gigante, ya que ni yo, o sea, no conozco a nadie que pueda leer un número así. Probablemente este IPv6 nos sirva por cientos de años, o de repente miles de años, ¿ya? Entonces, actualmente el internet, las empresas proveedoras de internet o conocidos como ISP están transfiriendo sus sistemas para que ya funcionen con IPv6. Entonces, estimo que no más de 10 años ya todo el internet debería ser IPv6 para evitar problemas. Ahora, como hemos dicho que cada dirección IP identifica únicamente a una computadora en internet, o sea, es como su DNI, quiere decir que cada dirección que yo visito en internet es una dirección IP. ¿Cómo es eso? O sea, yo cuando escribo facebook.com, estoy accediendo a una computadora que probablemente está en Estados Unidos, una computadora que es Facebook es dueño. Entonces, en realidad yo estoy accediendo a una dirección IP. ¿Cómo es eso? A ver, comprobemos. Este es un comando que ustedes pueden probar. Es ping facebook.com. O sea, quiero contactarme con Facebook. Y me dice, estás obteniendo una respuesta de parte de esta dirección IP. Entonces, ¿qué quiere decir de que esta es la dirección IP de Facebook? A ver, probemos, pues. Bien, voy a copiar y pegar 31.13.73.36. A lo mejor lo cierro esto. Acá. Y carga Facebook, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que este nombre, Facebook, está asociado con esa dirección IP. O sea, en realidad cada vez que yo accedo a una página web, estoy accediendo al final a una dirección IP. Solo que como se podrán haber dado cuenta... Recordar un número de IP no es fácil, ¿no? Son números al final.
Entonces, ese nombre, facebook.com, o sea, se le conoce en redes como dominio. O sea, a esto se le llama dominio, facebook.com. Facebook.com es un dominio. Un dominio representa una región de internet operada por una autoridad. Por ejemplo, unsedu.p es un dominio, facebook.com es otro, youtube.com es otro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es de que una empresa dice, este va a ser mi dominio? Existe una corporación, perdón, una organización llamada la ICANN, que se encarga de registrar qué dominio está asociado con qué nombre, ¿no? O sea, imagínense como la RENIEC, pero en vez de DNIs es para direcciones y nombres de dominios, ¿ya? Ahora, existen unos servidores especiales que tienen un registro de qué dominio está asignado a qué IP. Esto se le llama servidor DNS. Entonces, existe una computadora a la que yo siempre contacto que me da la IP asociada a un nombre. ¿Qué quiere decir eso? Si yo escribo unsa.edu.p, lo que hace mi navegador, toda mi infraestructura de internet, mi router. O sea, lo que hace es, se contacta con un servidor DNS y le pregunta, ¿cuál es la IP asociada a este nombre, a este dominio? Entonces, hace algo como lo que he visto, que hemos visto acá. ping.edunsa.edu.p. Vamos a ponerle www. Esta es la IP de la UNSA, por ejemplo. Entonces, va donde un servidor DNS y le pregunta, ¿cuál es la IP asociada con este nombre? Entonces, el servidor DNS tiene como una tablita que dice unsa.edu.p está asociado a... No, esto no. Unsa.edu.p está asociado a esta dirección IP. Facebook.com está asociado a... A ver, probemos de nuevo. 3113. Y así tiene de todas las páginas web que existen. Cada dominio asociado con su IP. Ya, eso es lo que tiene el servidor DNS. Es básicamente como un registro. Ya, entonces, en realidad, cada vez que nosotros contactamos con una página web, que hacemos unsedu.pe, nuestra computadora ya automáticamente se está contactando con un servidor DNS donde le dice, ah, ya, mira, esta es la IP de la UNSA. Y ya nos contactamos y al final nos carga todo esto. Servidores de dominio o DNS. Servidor DNS es el nombre común, que significa sistema de nombres de dominios. A ver, vamos a saltarnos esta parte y vamos a venir primero a lo que es el protocolo HTTP. Y ahorita regresamos a eso que hemos visto. Entonces, no es muy común que una empresa mantenga un servidor para resolución de nombres o un servidor DNS. O sea, si yo quiero hacer mi empresa abcd.com, no es muy común que me tenga que comprar un servidor y que automáticamente tenga que contratar a alguien para que me instale un servicio de resolución de nombres para poder utilizar abcd.com para mi empresa. Entonces, lo que se suele hacer es comprarle a una empresa dedicada a esto el nombre de dominio. Una muy conocida, de repente han visto publicidad, es GoDaddy. Ahí nos dice GoDaddy, registro de dominios. ¿Ya? Entonces, yo quiero verificar si ABCD está disponible. Y me dice abcd.com está tomado. Ya alguien lo tiene. Pero me dice tienes estas alternativas. abcd.pe .com.p. Y esto es lo que cuesta un dominio. Y un dominio lo tenemos que pagar por... O sea, usualmente es anualmente. ¿Ya? Entonces, lo que suele hacer una empresa es contratar una empresa, otra empresa como esta, GoDaddy,
O muchos aquí en Perú utilizan Telefónica porque también brindan ese servicio. Y esta empresa se encarga ya de hacer todo el trámite y gestión necesaria para que cuando alguien quiera ir a nuestro sitio web de nuestra empresa abcd.com, simplemente ponga abcd.com y ya le muestre nuestra página. Entonces, hablemos de la World Wide Web, o la triple W, o la W3. ¿Qué es esto? Primero tenemos que entender el concepto de hipertexto, ¿ya? Entonces, un documento de hipertexto, o un hipertexto si quieren decirlo, es un documento de texto, así como cualquier documento que ustedes escriben en Word, pero la diferencia es que contiene hipervínculos o enlaces a otros documentos. ¿Qué es un hipervínculo? Un hipervínculo es esto. Cuando ustedes le pasan el mouse y les aparece la manito, ahí abajo, ven abajo cómo cambia, nos muestra el hipervínculo al que quiero acceder. Si yo voy a otra cosa, es otro hipervínculo. Si yo quiero ir acá, es otro hipervínculo. O sea, un hipervínculo es como un enlace de un sitio a otro. También se le llama link hoy en día, es más común. O sea, el link es enlace en inglés, ¿ya? Entonces, al final, bueno, estos documentos ahora ya no se les suele llamar solo hipertexto porque en la web es muy común ver hipermedia. ¿Qué es hipermedia? Entonces, aparte de hipervínculos, tenemos imágenes, audio, videos, etcétera, juegos, hasta en algunos casos. Entonces, dado que un documento contiene enlaces a otros documentos, se va formando una telaraña o red de documentos de una manera orgánica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, miren, yo estoy en la página principal de la UNSA. De repente, quiero, no sé, ir acá, descarga libreta de notas. Y este es otro documento, o sea, como que la página principal tiene una flechita que me enlaza a otro documento. Este me enlaza aquí. De repente yo quiero ir a la página del postulante. Este es otro documento al que me está mandando. Y este tiene enlaces a otros documentos. Entonces, al final la web se compone de eso. De documentos que apuntan a otros. ¿Ya? Es así como navegamos. Porque ¿cómo es de que yo paso de un sitio a otro? Porque hago clic a algo. Es común de que, como inicio, utilice siempre Google, ¿no? Por ejemplo, quiero buscar algo, notas de la UNSA. Entonces, en ese Enter que yo he apretado, hemos pasado de este documento a este otro documento. Y si yo quiero entrar a las notas de la UNSA, acá tengo un enlace o hipervínculo a otro documento, ¿no? Entonces, así es como funciona la web. Al final es documentos que se apuntan entre sí y se va formando una telaraña de documentos, ¿ya? Entonces, esto es la World Wide Web, que es la telaraña amplia mundial. Esa es la traducción literal. Entonces, la World Wide Web es diferente del Internet. El Internet es la infraestructura, es como las carreteras. Y la World Wide Web es como, por así decir, los carros que pasan por la carretera, los edificios, construcciones que están al lado de la carretera. O sea, todo el contenido, ¿no? Al final a mí no me interesa una carretera a menos que pueda ir a algún sitio. Entonces, similar, a mí lo que me interesa el internet es de que yo pueda acceder a una página, a la página que quiero, ¿no? Yo quiero ir a las notas de la UNSA. Entonces, el internet me da esa infraestructura de yo poder llegar aquí. Pero, ¿qué es lo que estoy buscando al final? Un contenido, ¿no? En este caso, las notas de la UNSA. Entonces, esa es la World Wide Web. Utiliza la infraestructura del internet para funcionar. Entonces, es común hoy en día ya no hablar de un documento de hipertexto, sino de decir página web. Y acá un conjunto de páginas web relacionadas, sitios web. Aunque es muy común de que se utilice término página web y sitio web como sinónimos, ¿ya? La World Wide Web emplea una arquitectura de cliente-servidor, ¿ya? Entonces, en el lado del cliente tenemos al navegador de internet. Y luego tenemos
al servidor, ¿ya? Entonces, el lado del navegador, el navegador de internet, ¿qué tipos hay? Por ejemplo, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer. Entonces, yo en este caso estoy utilizando Firefox. Yo estoy actuando de cliente actualmente. Entonces, cuando yo pido una página web, facebook.com, estoy actuando de cliente y digo, por favor, quiero acceder a esta página. Entonces, me comunico con el servidor, bueno, mi navegador se comunica con el servidor y el servidor ve y dice, ah, ya quieres acceder a facebook.com, ok, facebook.com te voy a dar. Entonces nos manda un documento de hipertexto que se ve así, que dice Facebook, acá hay cajitas de texto, acá hay botones y acá hay hipervínculos. Entonces esa es la arquitectura cliente-servidor. Yo me contacto con una computadora, no sé dónde y en realidad no me interesa. Pero sé que esa computadora me va a dar facebook.com, que es porque quiero acceder a mi Facebook de repente. ¿Ya? Entonces, el protocolo utilizado para toda esta transacción es el protocolo de transferencia de hipertexto. O sea, ¿cómo es de que funciona esto? O sea, aparte del protocolo IP que hemos visto, que es para identificar a computadoras, hay otro protocolo que es el que transfiere información, transfiere hipertexto. Entonces, en este caso es el protocolo HTTP. Protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Ya? ¿Cómo es que funciona HTTP? Bueno, es un protocolo bastante complejo. Lo único que nos interesa a nosotros es el concepto de URL. ¿Ya? ¿Qué es una URL? Bueno, dice localizador de recursos uniformes. ¿Ya? Una URL es esto. Todo esto es una URL. Cada URL contiene la información necesaria para que un navegador contacte al servidor apropiado y solicite el documento deseado. ¿Qué quiere decir eso? Ahora sí regresemos al comienzo. Por ejemplo, este es un ejemplo de URL muy conocido que todos hemos usado. Entonces, una URL tiene muchas partes. Primero tenemos al dominio. ¿Qué es esto? Google.com. ¿Ya? Perdón, solo Google en realidad. Luego tenemos otra parte que es el dominio de primer nivel o TLD, que es .com. ¿Ya? Luego tenemos al subdominio, que es el que está a la izquierda del dominio. Y esto especifica otra cosa. Yo quiero acceder a www, que es probablemente la página principal de Google. Y luego aquí tenemos el protocolo que estamos utilizando para comunicarnos, ¿ya? Entonces probemos esto. HTTP dominio, no, era www.google.com. ¿Qué pasa si hago eso? Entro aquí, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le cambio el subdominio? En vez de www, voy a poner otra cosa. Drive. Y eso me manda otra cosa, eso me manda a mi Google Drive. ¿Ya? Es distinto. Entonces, el subdominio puede ser otra cosa completamente distinta. ¿Ya? ¿Qué dominios de primer nivel o TLD existen? Estos son los más comunes. Que todos tienen un propósito, ¿no? Comercial, gubernamental, militar, educativo. Pero ahora existen muchísimos, en realidad. Cada vez hay más dominios de primer nivel. Y hay unos bastante graciosos, ¿no? Como pizza, yoga, baby. Entonces hay distintos. Cada vez hay más para elegir. Entonces, esos son. O sea, un dominio, al final, el dominio es solo estas partes, ¿no? Pero el. Una URL suele tener más cosas que un dominio. En este caso, aparte de los dominios, de los tipos de dominios, existe un protocolo. Ahora veamos otra URL que sí tiene más información. Este, por ejemplo. Entonces empezamos. Tenemos el protocolo HTTP. Luego, este .com es el dominio de primer nivel o TLD. Luego tenemos el dominio que es AW.
Y luego tenemos el subdominio. El subdominio siempre está a la izquierda, ¿ya? O sea, lo que está más cerca de, lo que está al lado del dominio de primer nivel, en este caso .com, es el dominio principal. Y lo que está a la izquierda del dominio es el subdominio. Si yo tuviera .com.p, en realidad esos son dos TLDs, ¿ya? Dos dominios de primer nivel. Pero se podría considerar como que ambos son el dominio de primer nivel. No, eso no es muy importante. Luego tenemos, pero ahora tenemos todo esto. ¿Qué es esto? Entonces, usualmente cuando tenemos esta estructura, digamos un nombre, slash, otra cosa, slash, es de que esto es la ruta de lo que quiero acceder. Entonces, dentro de esta página yo quiero acceder a qué. Podemos imaginarnos como que estas son carpetas. Entonces, dentro de esta página yo quiero acceder a la carpeta autores y dentro de esa carpeta autores hay una carpeta que se llama Shakespeare. Y dentro de esa carpeta Shakespeare hay un documento de hipertexto que se llama Julio César.html. O sea, este es el nombre del documento, esta es la ruta del documento, este es todo el dominio y esto es el protocolo. Ahora, ¿qué es esto de HTML? Para terminar, HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto, ¿ya? Entonces, este es el lenguaje estándar de la web. Todos los navegadores y todos los documentos que se mandan utilizan este lenguaje, ya que es una manera de designar las cosas. ¿Qué quiere decir eso? HTML, como es un lenguaje, tiene una manera de decir las cosas, ¿ya? Tiene reglas, gramática, etc. Entonces, todas las páginas de internet utilizan HTML para escribir sus contenidos. Por ende, todos los navegadores saben cómo interpretar y mostrar esos códigos al usuario. Cualquier página web, nosotros podemos ver su código HTML. ¿Cómo? A ver, facebook.com, vamos. ¿Cómo veo el código HTML de esto? Clic derecho en cualquier sitio. Aquí está en inglés, pero en su caso les va a decir ver código fuente de la página. Clic y me muestra. Esto es código HTML, ¿ya? Todito esto. Pero nosotros vamos a ver un ejemplo de HTML bien simple. Este es un documento HTML. Entonces, en HTML tenemos que demarcar exactamente qué parte es qué. Así como nuestro, digamos, en nuestros trabajos les ponemos títulos, cuerpo, párrafos, pie de páginas, etc. En HTML también podemos hacer eso, pero tenemos que ser mucho más precisos. Entonces, todos los documentos de HTML empiezan con este texto, HTML, y cuando terminan, con HTML, pero con este slash que indica que. O sea, esto se le llama tag o etiqueta. Esto es lo que abre. Y esto es lo que cierra. Dentro de todo eso, yo tengo a estas cosas. Tengo un head, que quiere decir cabecera. Aquí abre y aquí cierra. Entonces, en medio tengo a esto. ¿Esto qué es? Un título. Acá abre y aquí cierra. ¿Y qué hay dentro de ese título? Dice página de demostración. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a mostrar. Ahorita vamos a ver. Luego, bueno, terminé la cabecera. Ahora tengo body, que es cuerpo, el cuerpo de mi documento, que aquí abre y aquí cierra. Entonces, ¿qué hay dentro de ese cuerpo? Hay este H1. H1 es como un título grande, ¿ya? Entonces, de ese título grande, ¿qué va a decir? Mi página web. Y P es de párrafo. Entonces, clic aquí para ver otra página. Entonces vamos a tener una página que va a tener un título grande, mi página web, y luego un párrafo que dice esto. ¿Ya? A ver, probemos eso. ¿Cómo probamos eso? Ustedes pueden hacer esto. Van a su blog de notas y se copian todito eso. Voy a escribir HTML. Mejor es si lo escriben porque de repente si lo copian y pegan, no les va a funcionar.
Esto es el lenguaje HTML, ¿ya? Y todos los documentos de hipertexto utilizan este lenguaje. Entonces ya he copiado todo. Voy a guardar como. De repente aquí otros. Vamos a ponerlo acá. A ver, le pongo hola HTML. HTML. Ya. Tiene que estar con esa extensión .html que indica que es un documento de HTML. Así como cuando yo tengo .doc que indica que es un documento de Word. ¿Ya? Entonces voy a hola HTML. ¿Dónde está? Y lo arrastro a mi navegador. Y me aparece esto. O sea, al final eso es lo que el navegador me muestra. Todos los navegadores saben cómo interpretar ese código. O sea, es un lenguaje especial, pero los navegadores lo muestran de una manera. Entonces, eso es lo que se ve al usuario, pero el navegador lo que recibe es, miren, clic derecho, ver código fuente. Lo que recibe es esto. Este es nuestro código, HTML. Pero, en realidad, lo que se muestra en el navegador es esto. Entonces, aquí está mi título, o sea, mi cabecera, o sea, mi título grande, el párrafo. Y acá es el título que me aparece en la pestaña, página de inicio. ¿Ya? Entonces, eso es la parte de internet que vamos a ver. Entonces, el examen para ustedes chicos del jueves va a ser de los tres últimos temas que hemos visto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya está subido todo. Entonces, en el examen entra sistemas operativos, redes e internet, que es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Otro punto, nosotros vamos a dar examen con ustedes, el grupo G, este jueves, el jueves 8. Entonces, el motivo de esta clase online es para no atrasarnos y que todos den su examen la misma semana, todos los grupos, ¿ya? Entonces, también les voy a pedir, por favor, de que para el día del examen me traigan la práctica 5, ya que se supone que la tendrían que hacer en clase, pero bueno, estamos en circunstancias especiales, ¿no? La práctica 5 me presentan de grupos de 6 a 8 personas, ¿ya? 6, mínimo 6, máximo 8. Y es todo lo que hemos visto, ¿ya? Conversión de IPs, ahí URL, todo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que entra en el examen? De nuevo, sistemas operativos, redes e internet, ¿ya? Habrá aproximadamente 10 preguntas de cada tema, o sea, 30 preguntas, pero para marcar. Ya no son preguntas difíciles, son sencillas. Y de entre esas preguntas, habrá una conversión de IP decimal a binaria, otra conversión de binaria a decimal, ¿ya? Otro, o sea, similar a las prácticas al final, ¿ya? Entonces, el jueves 8, con ustedes chicos del grupo G, a las 2 de la tarde, en nuestra hora, vamos a dar nuestro examen, ¿ya? Me traen esta práctica hecha, por favor. Entonces, eso sería todo. Buena suerte. Estudien, por favor.